Hola chicos, hoy en esta video review vamos a hablar de Kingdom, una serie estrenada por Netflix en el año 2019, en la que la Corea del siglo XVII, la dinastía Chosun, se enfrenta a una doble amenaza. Por una parte, los ambiciosos nobles del reino eh, conspiran para hacerse con el poder, hacerse con el trono y quitárselo al legítimo príncipe heredero, aprovechando la enfermedad del rey. Y por otra, una terrible plaga zombie asola una de sus regiones y amenaza con propagarse por todo el territorio de este reino. Comenzamos. Lo primero que tengo que decir es que esta review no va a ser de las dos temporadas de Kingdom, porque Kingdom es una serie que ya tiene dos temporadas. La primera estrenada en 2019, cuando se estrenó la serie, y la segunda... Este año 2020 y tendrá una tercera que recibiremos en 2021. Sino que va a ser solo de la primera temporada. De la segunda temporada ya haré un vídeo más adelante. El próximo vídeo que haga será la segunda temporada de esta serie. Y eh, la tercera, pues si estoy haciendo vídeos cuando salga y tal. Pues también haré una review. Pero no puedo prometer nada porque esto los vídeos es algo, es un hobby mío. Y ya veremos a dónde va, ¿no? Eh. ¿Qué tengo que decir de la serie? Pues que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque me gusta mucho el tema de las intrigas palaciegas de Asia Oriental y me gustan mucho los zombies. Y una cosa que combina los dos temas pues estaba destinada a encantarme, ¿no? O por lo menos hubiera tenido que ser muy mala para no haberme gustado, ¿no? A mí me gustó un poco, incluso me entretuvo eh, la película, la primera obra de este estilo que sacó Corea de zombies en la Edad Antigua o bueno, en el siglo XVII, Rampant me entretuvo. No, no, no me pareció tan mala como, como a otra gente, ¿no? Eh, es una peli que me gustó. Por lo que ya he dicho, pero aparte porque cuenta muy bien su historia. Integra muy bien tanto la trama política como la trama de los zombies. En esta temporada eh, no profundiza tanto. Luego en la segunda temporada profundiza un poquito más. Pero aquí deja claro el porqué del apocalipsis, la relación con la corte, etcétera, etcétera. Está. Está bastante bien. Las escenas de acción eh, están muy bien hechas y muy y son una chulada tiene un montón de escenas tensas eh, durante los ataques de los muertos vivientes no o sea es una, una película además siempre es una serie que en, la, en la que siempre está pasando algo si no le están luchando contra los zombies pues está pasando algo en la, algo en la corte o les están persiguiendo los soldados para, para llevarlos a la capital, porque el príncipe en un determinado momento, bueno, al final del primer episodio o principios del segundo, sale de la capital para descubrir exactamente qué está pasando con su padre, ¿no? Y, eh, o sea, que es una serie que siempre, siempre mantiene entretenido al público, siempre mantiene la atención del espectador en, en la pantalla. Otra de los motivos por los que a mí también me gusta mucho es sin duda por los personajes, ¿no? No todos están, son súper complejos ni tal, pero yo creo que con la mayoría de los protagonistas se simpatiza y se establece una conexión emocional bastante fuerte a lo largo de esta temporada. Tiene muy pocos personajes molestos, tiene alguno y, ninguno, y yo creo que ninguno es insoportable, y tiene unos villanos que al principio parecen tener una motivación eh, simple, el, las ansias de poder, pero según se les va viendo y según van explicándose un poco, eh, se, ve, se ven sus motivos, ¿no? Y no y bueno teniendo en y se les puede comprender teniendo en cuenta el contexto histórico la, cómo era la política de aquel entonces tanto en Corea como en China como en otros países de la zona puedes entender el porqué de sus de su intención de hacerse con el trono ¿no? bueno y tan importante cuando se habla de los personajes es eh... Las actuaciones, como cómo están escritos esos personajes, ¿no? En este caso, las actuaciones también están muy bien. Son unas actuaciones que yo creo que todos los miembros del reparto en esta serie hacen hace lo que pueden y sacan el máximo provecho de, de los personajes que les dan. Algunos les... Ha, bueno, no todos. Algunos, bueno, lo hacen bien, pero podrían hacerlo mejor. Otros... Eh, le sacan el máximo provecho. por ejemplo, personas que le sacan el máximo provecho. en esta temporada tenemos al personaje protagonista, al príncipe, que el actor que le interpreta es eh, yu ji-hun. es un actor que probablemente algunos conoceréis por películas como along with the gods. la, primer, eh, la primera y la segunda es el guardián más joven. Y, y en esta serie lo hace fantásticamente bien, ¿no? Lo hace. Eh, le saca el máximo provecho, como ya he dicho, al personaje. Es un, lleva, Y hace un trabajo fantástico llevando a la vida a ese príncipe que siempre se comporta como un príncipe, pero también muestra preocupación por sus súbditos más humildes en todo momento. A mí me, eh, me gusta mucho, yo creo que lo hace fantásticamente bien. Porque no lo hace que de repente cambie totalmente su personalidad y deje su personalidad de príncipe, no. Para preocuparse de sus súbditos, no. Él es siempre la misma personalidad, pero tiene facetas diferentes. Eso es algo que no todos los actores pueden hacer y esto es algo que a él se le da bastante bien. Luego, otro actor que lo hace muy bien, quizá porque... Bueno, lo hace fantásticamente bien, es Ryusen ryong que hace del villano principal de la serie y no sé no sé si, si es que el personaje le venía como anillo al dedo en serio pero pero es que parecía su personalidad de verdad o sea tan, de, desde su más mínima expresión a su a, a, a cómo hablaba todo o sea todo gritaba soy soy el aquí un hombre el villano soy el hombre poderoso que se va a hacer con el reino es está muy bien y luego un tercer actor que a mí personalmente también me pareció que lo hizo muy bien fue Kim Sango. que es eh, el guardaespaldas de del de príncipe y que es un personaje que a mí me gusta mucho con el que yo creo que es el personaje con el que más me he encariñado en esta primera temporada y, y no sé y me parece que el actor detrás del personaje lo hace fantásticamente bien y bueno una de las cosas que de las que quiero hablar antes de ponerle la nota a esta serie es. de. bueno, de una cosa que también me gusta mucho, que es que los creadores de esta serie, los guionistas de Kingdom, saben dejar al público con ganas de más después de cada temporada. Tanto en esta temporada de la que estamos hablando, como en la siguiente, que también hablaremos de. de la que hablaremos el siguiente vídeo. Eh, el final, el, el final abierto te deja diciendo: Bueno, vas a, yendo a Google y buscando buscando con ansias eh, si va a haber una, una siguiente temporada. Eh, los giros de guión, pues hombre, tienen giros de guión que son bastante efectivos y giros de guión que se ve eh, que se ven venir a la legua, ¿no? Del, que, del más previsible no puedo hablar ahora mismo porque es una cosa que. que, que hablaré el siguiente vídeo, pero. pero sí, es, eso es un problema. Sin embargo, los finales abiertos se les dan fantásticamente bien, ¿no? Y. Después de decir esto, ¿qué nota se merecería a Kingdom? Pues yo creo que no es una serie de 10 de 10, no es una serie perfecta, tiene algún que otro fallo. Pero es una serie muy entretenida y una serie que merece bastante la pena ver. Así que la voy a dar una nota de 8 sobre 10. Hasta luego chicos.